Buenas tardes y bienvenido a esta segunda conferencia en torno a la recuperación de la memoria histórica local. En primer lugar, decir que la ponencia de hoy es muy especial porque va a cargo de nuestro amigo Paco y va basado en su libro, que se llama Crónicas del Coronil en los años 30, que este verano esperemos que vea la luz. La conferencia irá desde los orígenes del coronil, población y estilo de vida, la formación del núcleo urbano y del término municipal, la formación de las calles y sus nombres en las distintas épocas, sobre todo los cambios de nombre más importantes en torno a la época de la Segunda República, un poco de posguerra y racionamiento. Casi todos los aquí presentes conocemos a Paco. Es una persona implicada en el mundo social y cultural de la localidad, tiene 57 años, funcionario de profesión, licenciado en psicología educativa y diplomado en magisterio y logopedia. Es colaborador asiduo de diversas asociaciones y colectivos locales. Además, durante la legislatura 2007-2011, fue teniente alcalde y concejal de urbanismo y personal de este ayuntamiento. Sus inquietudes por la recuperación de la memoria histórica le vienen desde pequeño, pero en 2006 es cuando comienzan las investigaciones que finalmente le han llevado a la creación de su libro. Primero comienza a trabajar sobre una serie de biografías sobre asesinados y desaparecidos durante la guerra, como colaborador de un proyecto de recuperación de datos, junto a otros investigadores locales. Conforme avanza la recopilación de datos, fue teniendo más conocimiento sobre el tema y le cautivó la idea de arrojar luz sobre la relación de las circunstancias socioeconómicas del momento y de los acontecimientos que se dieron. Enseguida tendremos la oportunidad de escucharle, pero también quiero recordar que el domingo 14 a las 12 tenemos en el cementerio el acto que hacemos todos los años. Por último, dar las gracias a todas las personas que colaboran con nosotros, gracias a las cuales la memoria de todas aquellas personas perseguidas, represaliadas o asesinadas durante la mal llamada Guerra Civil Española siguen vivas. Este es nuestro objetivo, que se reconozca el daño sufrido, se restablezca su dignidad y la de su familia, y se ponga un poco de luz en los acontecimientos, en concreto los que se vivieron en nuestro pueblo. Muchas gracias, y antes de cederle la palabra, quiero hacerle un pequeño obsequio por su colaboración con nosotros. Y ahora le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido y espero que disfrutemos todos bastante, que sea una conferencia amena y que aprendamos todos un poquito. Yo casi siempre que vengo aquí a este aula, con las personas mayores que hay aquí, casi siempre aprendo. Joaquín, Antonio Pérez, Pepe Gómez, cualquiera de ellos me enseña cosas o me facilita después información que he ido recopilando a lo largo de estos años aquí en mi libro, que ya está acabado, pendiente de la publicación en cuanto se pueda. Entonces, lo primero es eso, agradecerle a todos los que han hecho el esfuerzo de venir, porque yo sé que cada uno tiene sus ocupaciones, tiene sus cosas, y la verdad es que lo agradezco. La exposición que voy a hacer se va a fundamentar en fotos y espero que sea amena. A mí me gustaría hablar de muchos temas, de muchas cosas, pero lógicamente no va a dar tiempo. Entonces lo que he hecho ha sido resumir. La exposición de hoy es una parte pequeña del libro, porque aunque lo que me llevó a escribirlo en principio fueron las circunstancias que se dieron en España a raíz de la guerra civil, que está mal llamada civil porque no fue una guerra civil, las guerras son todas inciviles, pero especialmente la de España, porque fue de militares contra población civil. Entonces, a raíz de esas primeras investigaciones fue saliendo otro tema y me pareció que convenía. A mí lo que me interesaba era saber por qué habíamos llegado a aquello, porque conviene saber las causas que provocan después lo que viene detrás, no quedarse solamente en la anécdota de las víctimas y de los datos. Entonces, sin querer, he ido investigando, aquí hay compañeros también de investigación, he ido investigando el pasado y al final pues
El libro va a partir del año 1900, más o menos, y se va a acabar, se acaba en 1954 con la base aérea, con la fundación de la base aérea de Morón y el funcionamiento de la base. Entonces, parte, casi todo lo que voy a dar la conferencia, de alguna manera se esboza en el libro, pero lógicamente está mucho más desarrollado porque abarca otras épocas históricas. Y para no entretenerme más, voy a empezar ya la exposición porque después no quiero que vayamos justo de tiempo. Entonces, voy a empezar un poquito esa historia de la fundación del Coronil desde los orígenes. Lo primero que vemos aquí es la piedra hincada, el menhir, que es un monumento megalítico que está en la zona del Cerro Palo. La piedra Inca, las personas mayores la conocerán más porque era sitio de paseo. La gente más joven a lo mejor no tienen tanto conocimiento de este monumento megalítico. Esto es una piedra hincada, como dice literalmente el nombre, y en realidad el nombre científico es menhir, forma parte de los monumentos megalíticos de esa época. Ahora le voy a enseñar a ustedes la foto más antigua que existe de un coronileño. Más que una foto, es una foto, pero una foto de un retrato, que es esa que estáis viendo en la pantalla. Esa es la foto más antigua que existe de un coronileño. En aquella época la población todavía era en parte nómada y no es que estuviera asentada solamente en este término municipal, pero se movía por esta zona. Esta data es una estela funeraria. La encontraron en el arroyo de que va de la Aguzadera, pasando por la vereda de Churriana, y en el cruce aquel precisamente. Está datada aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Tiene esta piedra, esta grabación, tiene 3000 años ya. Esta es la foto ya más detallada, porque ahí no habéis conocido bien la imagen, pero aquí ya está lo que antes se veía esbozado. Bajo relieve, aquí sí se ve ya dibujado. Esto representa a un guerrero con su ajuar. En las estelas funerarias todavía hay distintas teorías, si eran realmente estelas funerarias y se ponían en honor de la persona que estaba allí enterrada, o si eran otro tipo de, yo qué sé, marcar fronteras, por ejemplo. Hay todavía distintas teorías. Este guerrero tenía su ajuar funerario, que era un peine, aguja, espada, lanza y el escudo que se ve aquí y el casco. Este ya digo que es el coronileño más antiguo que se conoce. En esta época vamos a hacer un repasito rápido de cómo estaban más o menos, cuál ha sido la evolución humana desde los primeros homínidos, que eran puramente animales. Después se va pasando con el devenir de los siglos, de los cientos de miles de años, se va pasando una época en que ya se pasa de vivir solamente de lo que daba la tierra, la recolección de frutos y lo que ofrecía directamente la tierra, se va pasando a la época de la caza y la pesca. Todo esto estoy hablando de cientos de miles de años de evolución de la especie, cientos de miles de años de evolución filogenética. Después se llega ya a la época del descubrimiento de la ganadería y la agricultura, esto ya en los últimos milenios, y ahí hay ya un salto cualitativo que viene de estos cambios cuantitativos que ha habido a lo largo de tantísimos siglos, que es la aparición del lenguaje como una característica típicamente humana que está íntimamente relacionado con el pensamiento. Pensamiento y lenguaje, lógicamente, van juntos. Son herramientas humanas por excelencia. Y se da aquí una circunstancia paradójica que Darwin no esboza. Y es que llega un momento en que los animales normalmente se van adaptando al medio ambiente para sobrevivir, las especies, a lo largo de cientos de miles de años.
Y el hombre consigue, a través de su capacidad de pensamiento y lenguaje, su base de inteligencia, no adaptarse al medio, sino adaptar el medio a él. Y como estamos viendo, incluso esta capacidad que tiene una sola persona, por los medios tecnológicos que se han desarrollado, puede acabar incluso con el mismo planeta. Entonces, hay un salto cualitativo en las relaciones entre medio ambiente y especie humana, que la verdad es demasiado peligroso, porque nos ha dado unas capacidades, un poder sobre la naturaleza que no ha ido desarrollándose de forma paralela a nuestra ética y nuestra moralidad. Eso es peligrosísimo. No hay ningún animal, ninguna especie animal que tenga esa capacidad que tenemos los humanos. Después de que aparece el pensamiento y el lenguaje, hay un gran salto cualitativo a través de la escritura, porque la escritura permite que los individuos no hagan una evolución a través de la especie. Por ejemplo, cualquier especie animal se va adaptando al medio ambiente mediante, a lo mejor, la carrera, la garra, los dientes. Cuando se descubre la tradición oral, el lenguaje, y sobre todo el lenguaje escrito, la escritura, cualquier individuo, los más preparados, los más capacitados de cualquier época histórica, tienen de golpe la posibilidad de transmitir esos conocimientos que ha adquirido socialmente a cualquier época, a cualquier sociedad, por alejada que esté. En el momento que aparece la escritura, que se depende de las sociedades, pero 3.000, 6.000 años aproximadamente. Entonces, esa transmisión de conocimiento provoca el avance de la ciencia y de la tecnología de una forma casi desorbitada, porque ya digo que no va en paralelo con el desarrollo de las capacidades éticas que deberían ir acompañando ese poder tan inmenso que tiene la especie humana. Aquí en el Coroní, ya la época más reciente se sitúa en el siglo II antes de Cristo, y aquí estáis viendo una de las monedas que se acuñaban en esa república, la República Cayense, que se supone, se está seguro que estaba en esta zona, aunque no está concretada el sitio exacto. Lo mismo puede ser la parte del Cerro Cazá, que puede ser la parte de Casulilla, que puede ser la parte del Molino Pintado, la finca de las Lumbreras, también allí en algunos sitios, algunos historiadores la sitúan allí, la República Calle, que fue muy importante en la época prerromana, dos siglos antes de que los romanos existieran, antes de Cristo. Todavía los romanos no habían llegado aquí a la península. Estas son las monedas más antiguas que existen de esa época. Son dos espigas con la inscripción Cayet. Y en la moneda de la izquierda, que no se ve bien, es una cabeza de Hércules con piel de león. Esto es típicamente coronileño también, solo existe por aquí, por esta zona. Esta zona de Utrera me refiero, abarca, porque no se sabe con exactitud dónde estaba ubicada, en qué término municipal. Aquí estáis viendo las fotos del Cerro Cazar, que fue uno de los municipios romanos importantes que hubo en esta zona. Ahí se funcionaba como municipio romano, tenía su propia lex Salpensa, es del siglo I después de Cristo ya, y tenían moneda propia, tenían sus leyes. Las leyes de aquí de Salpensa aparecieron en unas tablas de bronce en Málaga, que se encontraron junto con la lex Malacitana. En aquella época, Salpensa se puede decir que estaba equiparado al municipio romano de Málaga. Era un núcleo urbano bastante importante. Estas son las leyes, están escritas en un libro, en un facsímil que se editó el siglo pasado, hace dos siglos, perdón, y está escrito en latín las disposiciones que regían el municipio romano y que estaban copiados del resto de municipios romanos que existían en el Imperio Romano. Estas son las monedas que se acuñaban allí. Como veis aquí, en la figura de la izquierda se ve una S y una C, que está aquí un poco camuflada, pero estas eran abreviaturas de Senatus Consultus, en latín, que quería decir con el permiso, que se acuñaba con el permiso del Senado Romano. Después de la época romana, en el Cerro Cazar,
hubo un núcleo urbano visigodo y luego después fue desapareciendo con el tiempo, la población se vino aquí al Coroní y todavía hay resto de esta época de Facia Alcázar, que son la imagen de la Virgen de Consolación y un cáliz que se conserva aquí en la parroquia. La evolución del término municipal durante toda esta época histórica, sobre todo a partir de la reconquista de estos territorios al reino árabe de Granada, es la que voy a comentar a continuación. ¿Veis esta zona que está aquí así más resaltada? Es el término municipal, un jamón de pata negra, pongo yo aquí, y empieza, como veis, está muy cerca. El término municipal está muy cerca del núcleo urbano en la parte sur, más bien oeste, y pasa por Montellano y pasa por detrás de Puerto Serrano. Y tiene una serie de cortijos y unas características que voy a comentar ahora un poquito. Alguno dirá, ¿por qué el término municipal no está más o menos redondeado? ¿Por qué no tiene una forma más homogénea, no esa forma tan alargada? Pues ahora lo voy a explicar. Recordemos que en el 1248 Fernando III el Santo conquista Sevilla, da un avance importante a la reconquista y los reyes castellanos entran aquí ya, es muy cerca de donde estamos ahora. A los nobles que iban ayudándole en la guerra contra los árabes, a cambio de, dependiendo de la ayuda que daban, dependiendo de los soldados que daban, del dinero que ponían en la guerra, luego después le hacían un reparto de cortijos o donadíos, o tierra. Entonces, de 1248 hasta 1381, el Coroní todavía casi no existía. Era tierra de frontera, la población que había aquí autóctona, aunque siempre hay alguna que se va quedando, pero ya se había ido replegando hacia el reino nazarí, la serranía de Ronda, Málaga y el reino de Granada. En el 1381, siglo XIV, hace 600 y pico de años, el rey Juan I de Castilla le da una carta a Puebla para que aquí en el Coroní se constituya ya el primer núcleo urbano habitado. Estaba el castillo de aquí del Coroní, estaba el castillo también de la Aguzadera, pero no había población todavía. Entonces, en esa época, 1381, le da una carta a Puebla para que vivan aquí 15 vecinos, que en realidad eran 15 familias. Lo que pasa es que en aquella época se contaban nada más por cabezas de familia, a Ruiz Pérez de Esquivel. Y luego después, en el año 1419, Diego Gómez de Rivera compra el coronil. Y como ya tenía el cortijo, el donadío de la Aguzadera, unifica las dos partes del término y ya por eso tiene esa forma tan alargada, porque la parte que llegaba hasta la Aguzadera, que está a 3 kilómetros y pico, después se le une la parte de la parte del Coroní, se le une la parte de la Aguzadera, por eso forma esa estructura tan alargada. Y luego después hay otro añadido de tierra al término municipal del Coroní, que en el año 1778. En el año 1778... Montellano se hace independiente de Morón, porque antes funcionaba como una pedanía de Morón. Entonces, en esa época se hace como un término territorial, un término municipal independiente, se constituye como ayuntamiento, y en ese reparto de tierra hay una remodelación de términos municipales y al coronel se le concede lo que se conoce como tierras nuevas. Tierras nuevas que están por la parte del Palancar. Para que veáis más o menos qué ha ido significando cada una de estas agregaciones, en 1940 se informa a las autoridades superiores, por el tema de racionamiento, las hectáreas que tenía cada una de las zonas del coronil. Y desde los militares daban las instrucciones de lo que había que sembrar, el cupo que había que recoger aquí de alimentos para distribuirlo a la población, que era un 70% y pico, y el otro 30% de la producción había que entregársela a la Comisión Provincial de Abastecimiento para que lo repartiera en los pueblos que tenían una riqueza agrícola más mala, peor, más deficiente. Entonces veis, el cortijo de la Aguzadera tenía 3.825 hectáreas, el coronil
tenía 2.099, el Palancar tenía 1.595 y Tierras Nuevas supuso la agregación de 1.275 hectáreas en 1.788. En este territorio había 1.300 fanegas de monte que no eran cultivables, según los datos que da el cura Agustín González en 1.778. Total, término municipal del Coroní, ya veis aquí que tiene 8.794 hectáreas, aproximadamente. Después, con mediciones ya de satélite, sale un poco más, sale 9.155 hectáreas. Lo que comentaba antes, que en el año 44 se da orden de sembrar 2.200 hectáreas de garbanzo por el tema del racionamiento. Y tengo este dato aquí para que os hagáis una idea de cómo estaba distribuida los cultivos en aquella época, en el año 1944. Había 135 hectáreas de huerta, hoy ya no hay nada, son testimoniales. Viñas había 15 hectáreas, desaparecidas hoy ya también. Olivos había 2.212, seguramente que había, era casi la tercera parte de lo que había del terreno cultivable. Eso ya hoy habrá quedado bastante más reducido. De esa y monte bajo había 259 hectáreas y de cereales, dedicadas a los cereales, en esa época la pipa todavía no existía, 6.337 hectáreas. Ahí se dan los cupos que dan para sembrar trigo, ordenados por los militares. Los militares organizan la economía con criterios militares, de intendencia militar, y dicen en cada zona lo que hay que sembrar y también poner los precios. Entonces, ahí se ofrecen esos datos. Y aquí la comisión gestora de aquí le contesta que no podían sembrar 2.200 hectáreas porque no había, que no podían sembrar, si sembraban 4.400 de trigo, quedaban en Carmen 1.900, no había para sembrar otras 2.200 de garbanzo. Entonces hacen una reclamación, en fin. Traigo los datos para que veáis un poco, para que os hagáis una idea de qué es lo que se sembraba aquí antes, hace 70 años. Vamos a retomar el tema por donde lo dejamos, el Castillo de la Aguzadera, que ya estuvimos hablando que era de otro propietario distinto en un origen que el propietario del Coronil. Eran dos territorios distintos, dos señores distintos, dos propiedades privadas distintas. La Aguzadera, como es lógico, es una fortaleza militar que ha existido a lo largo de los siglos y que surge a raíz al respaldo o por la conveniencia de servir un poco de baluarte al manantial tan rico que había en esa zona. Y después ya en la época de la Reconquista, porque sirve de frontera desde 1248 hasta 1480 y tanto. Son casi 200 años de frontera. El Castillo de la Aguzadera era el núcleo de una serie de torres defensivas como eran Lopera, El Bollo, Cote, El Águila, Alocas y El Águila. No sé si me habré dejado alguna más. Esas eran torres que estaban más o menos de vigilancia y la guarnición importante estaba aquí en la Aguzadera. El manantial es importantísimo. En los años 40, con la sequía, venían aquí incluso piaras desde antes, de 1600, 1700. Hay datos documentales de que venían incluso hasta las piaras de ganado de Utrera, porque se secaban todos los manantiales menos este, en las épocas malas de sequía que había, ¿no? Como veis, el paisaje ha cambiado bastante. Entonces, esta foto está hecha aproximadamente en el año 40, 35-40 más bien. La foto es antes de que se reconstruyera el castillo. El castillo se ha reconstruido varias veces a lo largo de su historia. Se reconstruyó cuando lo compraron, cuando lo adquirieron en la Reconquista, porque estaba de la época árabe, había quedado prácticamente en ruina, ¿no? Había estado 200 años deshabitado, con la vegetación y con lo que significaba aquello. Pues este es el Castillo de la Aguzadera. El paisaje ha ido cambiando. Y este es el Castillo de la Aguzadera, en la actualidad, muy bien fotografiado por el amigo Paco. Al fondo ya la Sierra de Montellano. El Castillo de las Cinco Esquinas es el otro núcleo de población que había en aquella época, en la Edad Media. Las armas de la villa, siempre, el escudo del coroní, siempre ha sido este, que tiene varios siglos de antigüedad, de la época de Medinaceli, en la época de los duques de Medinaceli, y siempre ha sido este el escudo.
El castillo de las cinco esquinas se llamaba así porque tenía cinco torres defensivas, sirviendo un poco de esquina. Uno de los torreones importantes que tenía era este, que daba a la parte de la carretera, que sabéis las personas mayores que se derrumbó el 19 de marzo de 1947. Se cayó, tenía problemas de cimentación porque habían estado tocando y eso y se derrumbó. Este es el castillo, el patio desde dentro, con la restauración última que se le ha hecho de recuperar la piedra. Está quedando muy bien, como estáis viendo. Esta torre, este castillo, sirvió de fortaleza en la época de la guerra y luego después sirvió de casa-palacio para los duques de Medinaceli. La señora venía aquí por temporada. Una de los edificios inmediatamente que se hacían después de construirse la fortaleza militar era la iglesia, porque la iglesia, aparte de ser un poder terrenal, era también un símbolo de distinción para distinguirse de la fe musulmana, de los musulmanes. Entonces el castillo se situaba en una situación estratégica para poder defender también la iglesia. La puerta del castillo, con los escudos de armas nuevos que han aparecido aquí encima de la puerta, eso no se sabía que estaba. Cuando se ha picado la pared, se ha recuperado. Esos son los escudos de armas de los, seguramente, de las familias que han ido teniendo el castillo a lo largo de los siglos. Estas familias nobles se van mezclando unas con otras, son franceses, son ingleses, en realidad suelen tener ramas comunes. Ahí pueden estar las armas de los Esquiveles, de los Guzmán y de los Medinaceli, posiblemente. Después, el castillo ha servido también como casa de vecinos en distintas épocas históricas, y en los años 60 llegó a tener 43 familias. Imaginarse lo que es 43 familias viviendo ahí en una casa grande, pero reducida. Los cuartos de baño que no había en las casas, no había agua corriente, había dos o tres bates, había un lavadero que tampoco tenía agua corriente. El agua la sacaban de este pozo que hay en el segundo patio, pero este pozo no es pozo, es un aljibe. El pozo principal, que está tapado, está en el patio primero, que le dicen el pozo de la Noria. Ese primer patio, que es el que da a la entrada principal de la calle Corredera, tenía un pozo que le decían la Noria, porque seguramente sería una noria antes de que lo tapara. Las familias que vivían ahí, en la posguerra, ya son fotos recientes, son de los años 60, y eso es la actualidad después de las reformas que se han ido haciendo. Lógicamente ahí ahora ya lo que viven son, me parece que son 16 familias, 17, de las 43 que había. Y este es ahora vamos a ver un poquito el casco urbano. Este es el plano más antiguo que se conoce del Coroní, es de un párroco que hubo aquí que se llamaba Agustín González de Mendoza, y es de 1778. Más que un plano, es un croquis de cómo era el pueblo. No guarda las distancias, no está hecho a escala. Entonces, lo que sí se ve es la importancia que se le da al castillo que estaba aquí, a la iglesia, que está aquí casi en el centro, el pilar abrevadero, que es este, y aquí hay algunas cosas interesantes porque vienen ya los edificios que había en aquella época, en 1778. El crecimiento después, como veréis, el casco urbano, cuando más crece, es en los últimos años. El plano del coronil, para situarnos, aquí a la izquierda, aquí donde pone Castillo de Cinco Esquinas, está el castillo y la carretera de Utrera. Y esta vía principal que la atraviesa es la carretera que va en dirección a Montellano, en dirección este. Al norte está la carretera de Morón, y el núcleo urbano primitivo es el que está señalado aquí con verde, que prácticamente era la zona del castillo. El castillo y poco más, porque en aquella época había muy pocas casas, sobre todo cuando se fundó el pueblo, había muy pocas casas, eran chozas. Y en época que había lucha fronteriza, se refugiaba la gente dentro del castillo y los animales también los metían adentro y a esperar que hubiera otra época de más tranquilidad. Entonces el núcleo urbano era pequeñísimo, había nada más 15 familias viviendo. En principio dicen alguna gente que, por ejemplo, Antonio Ruiz Pérez, doctor en historia, que de aquí del Coronil, bueno, ha escrito libros aquí del Coronil,
dice que aquello antes fue una atalaya celta, el castillo. Otra época histórica importante en la formación del núcleo urbano es el siglo XVII. En el 1669 ya había tantas calles, para aquella época, que hacía falta ponerle nombre, porque se conocían las calles por el nombre popular que tenían. Por ejemplo, calle de la Higuera, ¿por qué? Porque allí había una higuera. Calle de los Molinos, ahora después veremos algunas calles más. Tenían el nombre popular, Cuesta del Pilar, Cuesta de la Fuente o Calle de la Fuente, Fuente de la Marquesa, se conocía por el nombre popular. Entonces, en 1669, el Cabildo, el Ayuntamiento, ve la conveniencia de ponerle nombre ya cierto a las calles, y lo que antes eran chozos y viviendas dispersas, ya darle una estructura urbana. Todavía, como veis, el Coronil, que ahora es así, tiene esta forma, solamente ocupaba la parte azul, en el siglo XVII. Después hay un crecimiento de población importante en la época republicana, en el año 30, aproximadamente 31, gracias a los partidos de izquierda, que ceden unos terrenos comunales, ahora lo veremos con más detalle, ceden estos terrenos comunales que eran ejidos, lugares donde pastaba el ganado, de una forma libre, se los ceden para que los jornaleros, la gente más pobre del pueblo, pueda hacer allí su vivienda con un mínimo de garantía. Y primero empieza habiendo chozas, son 119 chozas, y luego después ya, como habéis visto, los años 60, 70, pues se han hecho casas normales y corrientes. Pero todavía en el año 1959, como consecuencia de la posguerra y el atraso que va teniendo España, todavía 133 viviendas con techo de pasto había en el Coronil, en el año 1960. La parte de Villapasto es la zona que está aquí más o menos señalada con el croquis ese en rojo. Después, en el año 1945, se hace una barriada, que es la barriada de las Casas Baratas, la barriada Coca de la Piñera, que es el nombre oficial, por el gobernador civil y jefe provincial de la Falange, del movimiento ya en el año 45, ya le habían cambiado el nombre, y hace esa barriada que son 50 casas. Y hace también otra barriada más pequeñita, que son las casas ultra baratas, más económicas todavía para las familias numerosas, que es la que se hace por detrás de la carretera de Morón, en la que se llama San Ignacio, la calle San Ignacio. Eso eran 10 casas. Eso se hizo ya en el año 45 y tiene otro crecimiento importante el pueblo. Y luego después, a partir de las elecciones del 15 de junio del 77, empieza el periodo democrático en España. Se aprueba la Constitución en el 78 y en el 3 de abril del 79 son las primeras elecciones municipales. Y a partir de esa época democrática, también coincidiendo con el boom económico que existe en España, se construye todo lo que está señalado aquí de colores. Se construye toda la parte de las Malvinas, la urbanización que se conoce popularmente como Mauro. Se empieza la Pesteguí, se hace también la de los Molinos, allí al lado de, ya cerca del cementerio. Veis que el término municipal, el núcleo urbano, casi se duplica, solamente en los últimos 30 años. Ahora vamos a ver algunas calles más en concreto, de las calles más antiguas que hay en el pueblo y los nombres que han tenido. La calle Corredera y la Torre Parroquial, que eran los dos núcleos urbanos primitivos. Aquí veis en la parte que actualmente ocupa el coro, esta parte que está aquí con los adornos estos en rojo, ahí es donde estaba la puerta antigua de la iglesia, ahí es donde estaba. Y estaba ahí para que se pudiera vigilar desde el castillo y el centinela del castillo pudiera dar la voz de alarma si veía movimientos raros después del toque de queda, porque en aquella época, cuando todas estas construcciones se hicieron, todavía había movimientos fronterizos y había incursiones, a lo mejor venían a caballo una tropa rápida, robaban o se llevaban prisioneros y después pedían el rescate. En fin, en una época todavía de mucha agitación política militar en la frontera. Esta es la puerta que se tapió ya hace relativamente poco tiempo.
y ahí se puso en su lugar, se puso el coro. Y se le puso a la parroquia la puerta como normalmente la tienen todas, que orientada hacia el nacimiento del sol, hacia el este. Ex lux. Del castillo, de la calle Corredera, que es una de las arterias más antiguas que hay en el pueblo, junto con la cura Barranco, con la cuesta del Pilar, y se le llama Corredera porque ahí hacían ensayos militares los soldados de la guarnición. Esas calles no existían, esas casas no existían, eso era una explanada que había ahí delante, y ahí hacían los movimientos militares, y también en algunas épocas históricas parece que ha habido también corridas de toro, pero a caballo y con las lanzas y eso, para más que nada como entrenamiento militar y también para recaudar fondos, como veremos un poco más adelante. Esta es la vista desde la parroquia, desde la torre parroquial del pueblo. Ahí ya vemos el castillo y vemos también toda la parte nueva del pueblo, que se ha hecho en época bastante reciente, ya a partir del año 30. En 1800, 1700 llegaba solamente hasta el Paloma, y después ya en la época republicana creció la zona de Villapasto. Estas casas que hay al lado de la calle Corredera, ya digo que esto en el principio no existía. Había 15 vecinos que eran 15 chozas por ahí dispersas. Estas fotos son del año 40 de la torre y de la calle Corredera. ¿Veis la posguerra? No, lógicamente no había medios para tener rehabilitada la torre, tenerla pintada, tenerla como se tienen ahora los monumentos, porque no había para comer, menos todavía para gastárselo en rehabilitar edificios. Esta calle es muy importante también en el Coroní, que antiguamente se llamaba Cuesta del Pilar, nombre popular, pero después, a raíz del fallecimiento de Miguel Barranco Pizjuán, que fue un cura que hubo aquí en el Coroní, por lo visto que era muy querido de la población, como homenaje se le hizo esta calle. Este cura, yo los datos que tengo de, aparte de la bondad que tendría, es que el 8 de agosto de 1903 eleva una petición al ayuntamiento para que los que no sean cristianos, católicos, los entierren en el cementerio que había, que le decían el cementerio de los protestantes, junto al católico, pero separados con una entrada distinta y una puerta distinta, con una pared separándola. Ahí enterraban a los que no eran creyentes. Ahí, por ejemplo, enterraron al capitán Ochavito, que otro día a lo mejor hablamos un poquito de él. Pues esta era la calle Cura Barranco, que era una de las vías principales, conectaba con la calle, con la Plaza Vieja, Plaza de la Villa, y seguía por la calle Real en dirección ya a Morón o a Laral. Esta es una vista aérea desde la torre también, la Capilla de los Remedios, que es esta que está aquí en primer plano. Y toda la parte esta de detrás, pues también es de nueva creación. Eso, lógicamente, no existía al principio, cuando se constituyó el núcleo urbano. Esta es una calle también de El Coroní que tiene un nombre muy curioso. Es la calle Ricardo Candau. Pero Ricardo Candau es el nombre que tiene bastante reciente y está relacionado con la familia de los Candau, que eran la gente pudiente de aquí de El Coroní. Como veremos después, más adelante, llegó uno de los coronileños de esta familia, Francisco de Paula Candau, llegó a ser ministro de Gobernación y ayudó a hacer la carretera de Utrera a Montellano, la línea de ferrocarriles que la trajo ahí hasta el Empalme. Bueno, pues esta casa de la foto se atribuye el escudo, que era de la Inquisición. Entonces aparece en los libros de 1700 y pico, don Antonio Ruiz Pérez sitúa por aquí la calle Amargura y Penitencia, y posiblemente tenía en relación con lo que era después la Inquisición. La amargura posiblemente podía ser el tramo de llegada a la Inquisición, la amargura que se llevaba, y la penitencia era lo que se pasaba después de la sentencia que daba el Santo Oficio, por los pecados, ¿no? por los relajamientos en la fe. Entonces, esta es la calle en la actualidad. Está en proceso de rehabilitación, esperemos que se pueda ver acabar. Ahí se han hecho muchos destrozos, ahí había unas pinturas antiguas del siglo XVII, XVIII,
eso ya se perdió. Yo las vi un poco, pero las picaron y se perdió. Pero todavía conserva bastante valor histórico. Es una casa que puede ser del siglo XVI, XVII. Otra parte antigua del Coroní es la zona de Barranco, el Pilar y la Fuente de la Marquesa. Los que habéis jugado por el Barranco sabréis que estaba la Cueva de la Coscorrona y la Fuente y la Cueva de la Marquesa. Pues este es el origen que tiene, que es cierto. La Cueva de la Marquesa estaba aquí, en esta zona, por detrás de la calle Primero de Mayo, detrás de Francisco de Taller y de la autoescuela de Manuel Muñoz. Pues aquí donde está esta piedra más o menos, ahí estaba la Fuente de la Marquesa, que le daba nombre a la calle de la Cuesta de la Mina, la calle de la Fuente, en 1700. Esto es del siglo XVIII. El Pilar también era otro sitio importante porque el núcleo urbano del Coroní también depende mucho de que era una cañada real que iba desde Sevilla hasta Gibraltar, pasando por Ronda. Ahí llevaban las piedras de ganado suelto, tenía unos 80 metros de anchura, y en distintos tramos había pilares y pozos públicos, que eran de dominio público, como el Pilar, ahí para que las piaras de ganado que se llevaba entonces, que era lo que había además, pudieran beber. Porque todos los núcleos urbanos siempre surgen donde hay agua, donde hay manantiales. Y el Barranco es una zona que tiene tres manantiales importantes, la Coscorrona, la de la Cuesta de la Mina y el del Castillo. Y otro que hay también, que iba allí cerca de la Fuente de la Marquesa, pero ese venía de la calle Primero de Mayo y San Sebastián. Este es el Pilar Abrevadero, antes de que se hiciera el parque. Aquí era, como no había agua corriente en las casas, había muchas mujeres que iban a lavar. Había cinco pilas y se lavaba aquí con el agua del Pilar, sobre todo cuando había cambios de ropa de cama y eso. El origen de las ferias del Coroní, San Roque, Santiago, posiblemente esté en la época de Juan II, cuando da, en 1422, suprime el impuesto de la arcabala a la gente que viviera en el Coroní, por lo peligroso que era vivir en la frontera, y además autoriza en 1425 que se celebren dos ferias. El no pagar impuestos hizo que se viniera mucha población aquí y se asentara ya esto como núcleo urbano, a partir de esa época. Las ferias de ganado eran esenciales en aquella época, porque todo se hacía, no había maquinaria, entonces todo se fundamentaba en las bestias de labor, el transporte, la labranza de la tierra, todo dependía de el viajar, todo dependía de los animales. Y después, aparte, viví de lo que daban los animales, ¿no? Entonces, esto es una foto de los años 60, de los... un burro con el cerón y con las cosas que llevaban los recoberos y la gente en aquellos años. La feria de ganado se estuvo manteniendo en el Coroní hasta principios de los años 60 más o menos. Esta posiblemente está hecha donde se hacían, que era enfrente de la actual feria, la salida del pueblo a la izquierda por la carretera de Montellano. Y ahí se vendía y se compraba ganado, sobre todo en las épocas de cosecha, o en el otoño cuando se acercaba la época de la siembra. Era también una ocasión para diversión, las muchachas divirtiéndose. Eso es los animales antes estaban en las casas, formaban casi parte de la familia, estaban adaptados por los postigos para que pudieran entrar las bestias de carga, incluso los carros, a cargar y a descargar. Esta foto es muy bonita, de la familia Martorán. Esta es otra imagen de la feria, veis las piaras de ganado ahí, pendientes de venderse, de comprarse, y la gente con los canastos para llevarle las comidas a los maridos y eso que estaba ahí. Esta es nuestra vecina Isabel Bernal Curado. En aquella época hablaba de la importancia que tenían las bestias, incluso en la labranza de la tierra. Esta cosechadora, que seguramente será de los años 30 aproximadamente, aunque estuvieron en circulación mucho tiempo, estaba tirada por bestias, por dos mulos, a lo mejor una yunta de mulos. Con la introducción de estas máquinas se provocó mucho paro entre los segadores, entre los jornaleros, y hubo una reacción muy fuerte por parte de los anarquistas, de los CNT, y de los comunistas más radicales,
que rompían máquinas de estas porque decían que le quitaban el trabajo a los segadores profesionales. Y en el año 35 se dio una circunstancia curiosa, y es que el ayuntamiento, como era republicano de izquierda, le ordenó a la Guardia Civil que fuera ahí a la parte de la Folonguilla a parar dos máquinas segadoras que había. ¿Y por qué? Pues con la ley de términos que había impuesto durante el periodo republicano, impedía que se cosechara con segadora, con máquina, y que vinieran trabajadores de otro término municipal a trabajar mientras hubiera algún parado de ese término municipal. Esa ley es, desde mi punto de vista, es injusta porque, lógicamente, los terrenos más ricos tenían más trabajo. Entonces, los pueblos de sierra se quedaban sin posibilidad de poder trabajar. No es justo negarle el trabajo a nadie porque sea de otro término municipal. Lo de las máquinas ya es otra cuestión, es más discutible, pero tampoco se puede ir contra el progreso. Eso es imparable. El reparto del pan, todo se hacía con bestia, como hemos visto. Y esta foto está hecha pues la calle Iglesia, y está el repartidor, el municipal Palabrita, en fin, las escenas de la época. Hay otra calle bastante antigua en el pueblo, que es Piedra de Lara y Canto, que en realidad es la Avenida Andalucía, el principio de la Avenida Andalucía, la entrada al pueblo cuando venís de Utrera. Esa es, se llamaba antiguamente Piedra de Lara y Cantos. Como comenté antes, la Cañada Real, Sevilla Ronda, Gibraltar, todavía aquí se ve piaras de ganado pasándola, esto ya en los años 60. Antiguamente había, eso era diario, las piaras de vaca, de caballos, para las ferias de ganado, para la entrada del pueblo. En los años 60, cuando estaba la gasolinera casi construyéndose. Y esta foto de la tienda de Roque, la pongo para que veáis el desnivel que hay de donde está la carretera ahora, que es aquí arriba, a la altura de la cabeza de las señoras está. Por ahí más o menos estaba la carretera, un poquito más bajo, ¿no? Pero este desnivel que había tan grande era porque desde la cuesta de la mina, la cuesta del Pilar y la Pontezuela, aquello no estaba llano, era una pendiente. Entonces se hicieron estos dos muros de contención a los dos lados de la carretera para permitir el paso en estos tiempos, porque cuando llegaban las lluvias, eso se lo arrastraba el agua y no había manera de que pudieran pasar por ahí los carros, que es lo que pasaba, había que pasar casi con las bestias nada más o andando. Entonces se hicieron estos muros de contención, se elevó el nivel de la carretera y ya se hizo la carretera como la conocemos ahora. Pero todavía se ve la cuesta de la mina, antes tenía dos desniveles enormes a cada lado. Esto, los que tenemos ya una cierta edad, lo hemos conocido bastante más profundo de lo que está ahí. Eso se ha ido rellenando con el tiempo, conforme las casas se han ido elevando también, porque si no se hubieran quedado las casas hundidas. La zona de Los Cantos, que por eso se llama Los Cantos, que son esas piedras que hemos visto, llegaba hasta casi la esquina de aquí con Primero de Mayo, con la calle Cantarrana. Esto todo se ha recrecido, ha ido recreciendo el terreno. Aquí por aquí todavía se conserva, con el tiempo se irá perdiendo también, cuando vayan subiendo las casas, se irá nivelando. Esto antes tenía un nivel, ya lo habéis visto, el desnivel que había tan grande. Veis aquí que aquí se ha rellenado menos la parte de detrás, el desnivel tan grande que había en la carretera. Por eso ese trozo de calle se llamó, en principio, ese que va de aquí, de la actual peña de la gasolinera, de la actual peña flamenca, eso se llamó Piedras de Lara, porque en una época histórica, hace 200, 300 años, supongo yo, hubo una familia que era la familia Lara, que eran varios hijos fuertote y el padre, que se dedicaban al tema de la construcción de caminos, y hicieron ahí unas piedras y sanearon esa zona para permitir el paso de los carros. Y entonces las piedras que pusieron, le pusieron en un poquito de homenaje, le pusieron ese trozo de la calle Piedras de Lara. Ese nombre se perdió. Se le quedó, veis el desnivel que hay, ¿no? Como van haciendo cuesta, ¿no? Se le quedó después el nombre ya de
Avenida de Andalucía, Cantos, y el tramo de arriba donde está la Peña Madridí, está por ahí, que se llamaba Mesones, por la razón lógica de que ahí donde estaban los mesones de la época, de aquí del pueblo, del centro del pueblo, las posadas, los mesones. Bueno, pues esto es la Avenida Andalucía actualmente, lo que era Piedras del Arecanto. Ahora vamos a ver otra calle, poquito nada más, un par de fotos, pero tiene un nombre curioso que se ha perdido. Cuando se hizo la transición democrática se recuperaron algunos nombres antiguos, tradicionales. Bueno, pues la calle Primero de Mayo se llamó en la época republicana Pablo Iglesias, por el fundador del PSOE en 1879 y de la UGT en 1888, Pablo Iglesias, aunque popularmente siempre se ha conocido como Canterrana. Incluso oficialmente también se ha llamado Canterrana. Esta es una foto de la calle Canterrana a principios de los años 60. ¿Veis los suelos como estaban en aquella época? Eran empedrados muy ásperos. Después, es también bastante antiguo la zona del Palomar y del Barriete, la parte baja, la parte que seguía la calle Canterrana. La parte de las cocheras esta, donde está la cuesta de, la cueva de la Coscorrona, esto era una cantera de donde se sacó mucho material para las primeras edificaciones del pueblo y para el castillo. Y le decían palomar por la altura que tenía y porque parecía eso, parecía un palomar. Ahí apenas había casa todavía cuando hablábamos de 1778, por ahí. Esto es una vista del barranco y de esta zona. A principios de los 80 todavía no estaba hecho el parque, ahí había unos eucaliptos que se sembraron en la época republicana para sanear el barranco, porque ahí desaguaba libremente las pocas cañerías que había y los corrales de las casas vecinos, y ahí además también echaba, era el vacie del pueblo, ¿no? Basura se recogía nada más en las calles más céntricas, después el estiércol y todo se echaba, todas las basuras se echaban ahí al barranco. Esto hasta que se hizo el parque prácticamente todo. O sea, hasta los años 60 todavía estaba ahí. Había muchas calles que no tenían alcantarillado en los años 30. Los únicos alcantarillados que había eran los que tenían los molinos de aceite para llevarlos al Perchine, porque los obligaba la ley. Entonces, las posadas que había en la Pontezuela le tenían que pedir permiso a los dueños de las cañerías, que eran los molinos, para poder desaguar sus aguas. Pero nada más que podían desaguar las aguas limpias, las de fregado, cuando llovía y eso. Las aguas sucias era obligatorio tener un pozo ciego, un pozo negro en cada casa, o que se apañaran como pudieran, pero no podían ir al alcantarillado. Hay una parte del pueblo también que es muy bonita, que es la parte del Morisco. Y el Morisco, Julián Herbert Berisco, este era un hombre que era morisco, era uno de los musulmanes que se adaptó a convivir con los cristianos. Entonces, en el año 1648, robó y estaba aquí preso en la cárcel del Coroní, condenado a 4 años de cárcel, y estaba esperando que lo trasladaran al puerto de Santa María, donde iba como galeote. Eso casi era una sentencia de muerte. 4 años remando en un barco. En aquella época era una sentencia de muerte seguro, ¿no? Entonces, como los barcos se movían con remo todavía, con vela, lo estaba esperando aquí en la cárcel para cumplir condena. Y en el año 1648 hubo una epidemia enorme que prácticamente se desapareció un 30 o un 40% de la población del Coroní. Entonces, estuvo ayudando a los enfermos, estuvo enterrando a los muertos, y en agradecimiento el ayuntamiento solicitó el indulto y se lo dieron. Porque pues no se contagió, tuvo suerte, no se contagió, no murió, que era lo normal, ¿no? Que después de andar con tantos enfermos y tantos muertos, se hubiera contagiado. Entonces le donaron 5 hectáreas, 9 áreas, 23 centiáreas, 5 hectáreas de terreno le dieron para que sembrara y viviera de lo que le dejara las tierras y no tuviera que otra vez verse obligado a robar. Y ese es el origen, como él vivía allí, en esa zona de donde está el Morisco, por eso se le puso ese nombre a esa zona del pueblo, que después allí fue donde se construyó Villa Pasto. Este, el pozo que se conoce como el Morisco, es muy original porque tiene el brocal, está excavado en una piedra única,
Y había otro pozo que también figura en los inventarios municipales de los años 30, de los años 40, que era este y otro que había en la calle San Sebastián, entre el número 198 y el 200. Esos eran los dos pozos que había, que eran del Morisco, que eran municipales. Esta zona era el Morisco. En los años 30, la gente que estaba empadronada aquí ya no tenía número de casa, ya las calles, no había calles, lo que había eran chozas, y se vivían en el Morisco, entonces le ponían un número de identificación y Morisco, no tenía, porque no había calles todavía en los años 30. Este ha sido el Palomar, en la parte del Morisco, hasta los años, prácticamente hasta los años 70 y tanto, que se asfaltaron las calles. Así estaban casi todos los pueblos de España en esa época histórica. Este es el Pozo del Morisco ya en los años 70. Eso ya se ha recuperado, se han hecho cosas ahí más nuevas. Entonces, el Morisco, por ejemplo, terminaba en la calle Palomar en el número 37. A partir del número 37 ya no había calle, ya que yo era campo, era el Morisco. La calle Pablo Iglesias, Cantarrana, en el 150 acababa. La García Hernández, que era San Sebastián. García Hernández fue uno de los capitanes que se sublevaron en Jaca a favor de la República y que los condenaron a muerte. García Hernández y Fermín Galán. En diciembre del 30 se sublevaron para intentar acabar con la monarquía y fracasaron. Entonces, la calle San Sebastián terminaba en el 133. Estamos hablando aproximadamente, ya lo vimos antes en el croquis, de la zona del Callejón del Liso, el Asomaíto. A partir de ahí ya no había nada. Incluso en la calle Paloma, la calle empezaba casi donde está lo del Pérez, el Callejón del Pérez, por allí. Antes no había, ya allí no había calle, no había números de casa. La calle 14 de Abril, que era la calle Sol, 14 de abril, conmemoración por la República, la proclamación de la Segunda República, 14 de abril del 31, terminaba en el número 72, o sea que también muy abajo, todo lo demás era campo. La barriada de Coca la Piñera es nueva, es también del año 45, como comentamos antes. La Segunda República, se dieron terreno para que se hicieran esas 119 chozas, las primeras que hubo, en la zona de Villapasto. Estas viviendas eran de pasto, por eso se llamó aquella barriada la zona de Villapasto. Tengo ahí una canción muy bonita de esa época del año 35. No sé si dará tiempo a escucharla. Estos eran los edificios típicos en aquella época. Esta choza, de todas formas, está hecha ya la foto en el año 70. Hasta el año 70 y tanto estuvo esta choza así, casi igual que estaba, una casa con techo de pasto. Este es el interior de las viviendas típicas de los años 40 de allí de Villapasto. Algunas estaban mejorcitas, otras estaban peor. Como veis, todos son materiales directamente cogidos del campo, no está trabajado por los carpinteros. Las habitaciones se cortaban con saco, enyesado, las habitaciones, una habitación, y todo se hacía, la cocina, el comedor, todo estaba prácticamente una habitación, y si acaso había una habitacioncita para el matrimonio, si acaso, dependiendo ya de las cosas. Esto era como un aspecto de un patio típico de aquel tipo de casa, de choza, que pervivieron en el Coronía hasta los años 70, como comentaba antes. Esta es la zona del Morisco, aquí a la izquierda, donde están estas niñas, es donde estaba el segundo pozo del Morisco. Esto es enfrente de donde está ahora las canteras de Rastrojillo, la laguna y el descanso ese que había. Todo esto era terreno del ayuntamiento, sino de la comunidad, terrenos comunales, ejidos, y se cedieron esas 5 hectáreas para que hicieran ahí los jornaleros, hicieran ahí sus casas. La zona del Carvario, el nombre es más antiguo que Villapasto y que la zona del Morisco. El Carvario es el nombre más antiguo que tenía aquella zona. No por la casa esta del Carvario. El Carvario era todo Villapasto, sobre todo la parte de la ermita y la zona de piedra, de roca, ¿no? Por la semejanza que tiene con el nombre, pusieron nombre de gente de izquierda. Entonces, como aquí los anarquistas tenían mucha fuerza,
bautizaron a la calle San Roque como José Naquens. José Naquens fue un anarquista sevillano que le ayudó. Una de las cosas era periodista, era escritor, era intelectual, y estaba muy comprometido con el movimiento anarquista. Tanto es así que le ayudó a Mateo Morral a escaparse después de haber hecho el atentado contra el 13. Cuando le tiró la bomba, el día de su boda, le ayudó a que escapara José Naquens. Y le pusieron el nombre a la calle San Roque. La Pontezuela, como era, que yo, mi teoría es que eso no es Pontezuela. Pontezuela es una deformación que ha tenido el lenguaje verbal, pero yo creo que eso en el origen debería ser Fuentezuela, ligado a los manantiales que había en esta zona, y es la que le daba la inclinación al pueblo, ¿eh? La erosión de las aguas a través de los siglos. Entonces, yo creo que esta zona se llamaba Fuentezuela, y posiblemente habría ahí alguna fuente, aparte de la fuente de la Marquesa. Los manantiales que vienen del Parpagón seguramente tenían aquí agua. Esta es la calle José Naquén, con la casa señorial de Antonio Romero, de esa familia de aquí del pueblo. Actualmente es calle peatonal, es la calle de San Roque. Y esto, pues, las escenas típicas que había en la Pontezuela en los años 30. La gente, las carteleras de cine y las típicas palmeras que había antiguamente en la calle hasta el año 60 y tanto, 70. La Plaza de la Constitución, Plaza Vieja, también uno de los núcleos antiguos del casco urbano, y el convento. El convento estaba en las afueras. Esta calle, la calle Real, se llamó en la época republicana José Canaleja. Canaleja murió en 1912 de un atentado y fue un político liberal, republicano. Entonces le pusieron, la calle Real, le pusieron ese nombre. Después, cuando entraron las tropas de Franco, entraron por esa calle, y como entraron el día 31 de julio, le pusieron 31 de julio a la calle. Y ahora ha recuperado otra vez el nombre antiguo, ahora me refiero al periodo democrático, y otra vez vuelve a llamarse calle Real, que era el nombre popular original de la calle. Porque los políticos, aunque se empeñen en poner los nombres que ellos quieren, la gente sigue conociendo las calles con el nombre popular. Y después, cuando entran otros, vuelven a cambiarlo, y así va la historia. El convento este de la Plaza del Convento, el convento del Carmen Descalzo, empieza a coger fuerza cuando en el 1711 se trasladan allí los carmelitas que tenían su convento primitivo en la zona de la Plaza Vieja. Ahí es donde tenían la casa, y después se trasladaron allí en 1711, una donación que hizo Manuel Martín Pescador en 1675. Esta es cuando fue orfelinato y colegio, en la posguerra ya. Esta foto es del año 40 más o menos. Convento de la Veracruz, ahí estuvo instalada la hermandad desde los orígenes. Por cierto, es de las más antiguas que hay. Yo creo que es casi tan antigua como las más antiguas de Sevilla, o casi. Aquí de la de Veracruz. Y este colegio, este convento, fue en la época republicana, fue colegio, era del ayuntamiento, y también era el sitio donde guardaban los instrumentos musicales, la banda de música del ayuntamiento. En la Plaza de la Constitución se hacían las fiestas de moros y cristianos hasta el año 1743. La organizaba la Hermandad de la Santísima Trinidad y recaudaba fondos para la hermandad, para sacar en procesión a sus imágenes. Allí estaba, en este edificio estaba el Pósito, que era un banco que ayudaba a los agricultores en la época de siembra, cuando las cosechas habían sido malas, les adelantaba el grano para que pudieran sembrar. Fue también cabildo, y sigue siéndolo, ayuntamiento, y era también cárcel. Ahí, en ese mismo edificio, estaban las tres cosas. El Pósito era una especie de banco, que calculándole el dinero que manejaban en aquella época, por los datos de los años 30 y todo eso, ahora tenían el mismo presupuesto que tenía el ayuntamiento. Entonces, eso suponía que ahora mismo manejarían unos 5 o 6 millones de euros. El presupuesto del ayuntamiento del Coroní son 5 millones de euros.
pues en esa época, en los años 30, ya tenía ese dinero los bancos, el Banco Municipal del Pósito. Se ha perdido, eso se ha perdido porque de hacer préstamos y no recuperarlo el dinero, porque la gente somos como somos, de prestar sin solvencia, sin después, se ha perdido. Entonces, ahora, pues, si eso se hubiera seguido manteniendo, había 5 o 6 millones de euros para poder ayudar en caso de necesidad a gente que le hiciera falta. Esto es la Plaza Vieja, los años 70-80. Después hay otra calle también curiosa, que es Martínez Benjumea. Martínez Benjumea no ha cambiado el nombre. Hay nombres que los partidos políticos lo van respetando en las distintas épocas, porque son personas muy señaladas, muy queridas en el pueblo, entonces no les tocan. Por ejemplo, Martínez Benjumea era un cirujano del ejército que en una epidemia que hubo en 1857, una epidemia de esta que se llevaba, que provocaba el 10 o el 15% de fallecimiento de la población, estuvo ayudando a los enfermos y murió contagiado. Entonces, en homenaje le pusieron a aquella calle, le pusieron su nombre, a donde está la farmacia ahora. El ayuntamiento le dedicó una lápida, que es esta, está allí detrás de la, enfrente de la sala de autopsia, está esta lápida todavía. Ahora está restaurada ya, ¿eh? Esta es la lápida que le dedicó el ayuntamiento. Está en esta zona, para que el que quiera ir a verla. Después hay otra parte muy bonita del pueblo, que es la esquina de Martínez Benjumea con Cuesta de la Mina, que las escuelas pías antiguas que había allí, que fue Colegio Nacional, hasta que ahora ya se ha convertido en Casa de Cultura, Casa de la Cultura. Eso era de un matrimonio, una casa-palacio que tenía allí el matrimonio Mariana de la calle Castilla y don Diego Quebrado Ponce de León y Carvajal, que era de Utrera. Entonces, cuando muere la mujer, se queda viuda, y cuando muere la mujer, en el testamento, en 1766, deja toda la fortuna que tenían a la Hermandad de la Trinidad de Utrera, y dejan también una dotación de dinero de los cortijos que tenían, para que aquí se mantuviera una escuela que empezó a funcionar en el año 1771, y donde pagaban a su expensa, de lo que habían dejado de herencia, pagaban un maestro de primaria y una cátedra de latinidad para los niños que quisieran seguir estudios. Era yo creo que de las primeras escuelas que hay gratuitas en bastantes pueblos a la redonda, de 1771, cuando la educación en aquella época, lógicamente, la que había era de pago. Y además daban una dote a dos niñas pobres que se fueran a casar. Como no tenían dinero para la dote, pues le pagaban el ajuar con esa herencia que dejaron. Eso todo quedó en el testamento, que es precioso, es digno de verse. Entonces, Diego Quebrado, cuando entró la democracia, se le quitó el nombre que tenía la Cuesta de la Mina. No había que habérselo quitado, porque a estas personas es quizás de los que más habría que agradecerle aquí en el Coroní, por el destino que le dieron a su dinero. Pero como era gente que tenía dinero, por la ignorancia que hay muchas veces en las cosas, se le quitó el nombre de la calle. Que estaría bien que se recuperara, por ejemplo, para el instituto, o que se le pusiera a la calle otra vez Cuesta de la Mina, antigua Diego Quebrado, pero que no se pierda la memoria gente así. Pues esta es la escuela, que hablábamos, era un palacio, una casa-palacio, preciosa. Del siglo XVII, unos artesonados muy bonitos, que se puede visitar y que ahora es actualmente Casa de la Cultura. La cruz esta era una de las estaciones del Vía Crucis que se celebraba aquí en el Coroní del siglo XVIII, de 1700, ya se celebraba el Vía Crucis, entonces esta era una de las estaciones que tenía, en esa esquina. La otra estaba en la Cruz de los Arcabuceados, Cruz de los Arcabuceros, la otra estaba en la carretera de Morón, en fin, ahí están señaladas. Esta es la calle Martínez Benjumea, con la cruz, y a la derecha la calle Doctores Case, que también se puso en honor de un médico, de una familia importante que había aquí, pero que tenía una rama de parte, algunos de ellos, de esos miembros, fueron médicos muy importantes aquí, en Málaga incluso. Tiene también Málaga una calle dedicada a alguien de esta familia. En la época republicana, los maestros pasan de aquí en el Coroní de haber 6 a haber 11. Y los médicos deberían pasar de 2 a 4, pero
como tenían que hacer un informe favorable los dos médicos que había, no quisieron firmarlo, porque eso le hacía a ellos perder clientes. Como la sanidad era privada, menos la de beneficencia, no le convenía que hubiera cuatro médicos y no aprobaron la moción que se discutió en el año 34-35. Para que veáis un poco los precios que había y por qué a mí me interesa el tema de dar estos datos, para que nos expliquemos por qué algunas veces pasan las guerras. En el año 36, en febrero, un jornal medio del campo eran 5 pesetas y costaba un kilo de carne 4,50. Un kilo de tocino, 3 pesetas. Y un kilo de pan de 0,80 a 0,86, casi una peseta. Entonces, un hombre que estaba trabajando ganaba él muy mal para comer. No ganaba para alpargata, no ganaba para los hijos, no ganaba para la mujer. Entonces, el día que no podía trabajar porque el tiempo, la lluvia, o la enfermedad, o cualquier circunstancia, o que no había trabajo, pues no tenían que apuntarse a la beneficencia, ¿eh? A primero de julio del año 36, después de que gana el Frente Popular, 16 de febrero del 36, manda un escrito al ayuntamiento, al gobernador, y le dice que tiene que ayudar en el Coroní porque hay 700 familias hambrientas, y lo dice así textualmente, 700 familias hambrientas. Con estos precios y sin dar trabajo, porque parte de los patronos se negaron a darle trabajo para boicotear la República, pues no estaban de acuerdo con la ley de términos, no estaban de acuerdo con la reforma agraria, no estaban de acuerdo, entonces hicieron lo posible para que la República fracasara. A raíz de aquellos acontecimientos, hay un proceso revolucionario, en el Coroní. El día 5 de julio se unifican los sindicatos y los partidos políticos. Ya se habían unificado cuando las elecciones del Frente Popular, ¿eh? Pero en esa época, a primeros de julio, hay una unificación de los partidos y ya todas las contrataciones que se hacían en el Coroní a partir del día 5 de julio hay que hacerla a través de la oficina de colocación obrera, que era de los sindicatos. Los patronos no podían contratar directamente a la gente. Esa situación, lógicamente, se estaba produciendo una socialización de los medios de producción, ¿eh? Los partidos políticos y los sindicatos tenían tanta fuerza que estaban imponiendo unas condiciones que los patronos no querían aceptar. Y por eso fue la sublevación militar y por eso pasó también lo que pasó. Esta es la carretera de Morón, antes de que estuviera así muy construido, los años 60, por donde entraron las tropas que venían de la Puebla de Cazalla y de Morón. Esta es la entrada de las tropas el día 31 de julio por la calle Real, ¿eh? Y aquí se puede ver que venían con ellos muchos paramilitares de la Falange. Entonces la gente estaba obligada a salir a las calles, a abrir las puertas de par en par, salir a las calles y hacer saludos fascistas de la Falange. Y poner banderas blancas en los balcones, en la ventana, y dejar que pudieran entrar a mirar lo que quisieran. Y hubo mucha gente que se fue de la población huyendo, asustado, porque ya en esta época se sabía lo que había pasado en el Aral, lo que había pasado en Utrera, que había el día 26, lo que había pasado en Morón. Entonces la gente estaba aterrorizada. Y ya comentar solamente que la última asamblea que hubo en la plaza del ayuntamiento, ya se dijo directamente que había que rendir el pueblo, que no se podía oponer ningún tipo de resistencia militar y que se salvara el que pudiera. Y entonces se fueron mucha gente a la zona republicana que había a partir de la serranía de Ronda, que allí no había triunfado el golpe militar. El bando, cuando entran las tropas en el ayuntamiento, que entra el mismo día 31, a las 12 de la mañana saca un bando de guerra Ramón de Carranza, el capitán de corbeta. Este hombre era de la nobleza, era no sé qué, de conde de Monteagudo, alto, no sé cuánto. Era de familia noble, el padre era marqués de Villa Pesadilla y marqués de Sotohermoso, en fin. Lo puso de alcalde Queipo de Llano en el 36, el mismo día, el 18 de julio, lo pone de alcalde de Sevilla y después tuvo cargos en presidente de la Diputación, etcétera.
Bueno, pues lo primero que hace cuando llegan a aquel pueblo es un bando de guerra que tiene 4 puntos y dice 2 cosas que son las que interesan aquí ahora, porque estamos hablando del tema de las calles. En el punto 3, también es curioso, dice: a partir de las 9 de la noche, la formación de grupos de más de 3 personas está prohibido. En caso de producirse una reunión de más de 3 personas en la calle a partir de las 9 de la noche, en agosto, el 31 de julio, 1 de agosto, si se produce una reunión de más de 3 personas, la fuerza pública puede disparar contra ellos sin previo aviso. Entonces, para que la gente no saliera ni formara grupo ni hiciera oposición. Y después otra de las disposiciones, en el punto 4, es que dice: en el plazo de 12 horas quedarán borrados de la fachada todos los letreros subversivos que ella aparece. Se está refiriendo a los nombres de las calles. Efectivamente, en el plazo de 12 horas quitaron todos los nombres a las calles y después ya le fueron poniendo nombres o bien de relacionados, recuperando los que había antiguamente por cuestiones religiosas, o bien en homenaje a los generales y militares de la época ya de Franco. La población, para que veáis un poquito, voy a comentar nada más. En el año 31 había 7.200 habitantes, en el año 36 había 7.960 habitantes, y lo curioso es que debería haber habido 8.400 más o menos. En el año 36, que el padrón se hace con un año de retraso siempre, se hacen las rectificaciones del padrón. Se perdieron 200 habitantes en vez de ganar 200, o sea que se perdieron 400 habitantes. Lógicamente, esto parece que fue debido a la guerra, las muertes que hubo en la guerra, esa pérdida de población. Después, cuando más población ha tenido el Coroní, fue ya creciendo otra vez después de la guerra. Y cuando más población llegó a tener, en el año 52-54, con la construcción de la base, que llegó a tener 10.000 habitantes. Después ya empezó la emigración a Barcelona, a Madrid, porque aquí la posguerra, el nivel de vida era tan bajo que no permitía que la gente viviera. Entonces tenían que emigrar. Actualmente tenemos 5.045 habitantes. Curiosamente, 5.045 habitantes es lo que había en el año 1900, tenemos la misma población que había en el 1900, más o menos, puede variar muy poco. En el año 39 había 638 familias en la beneficencia, 638 familias, que en aquella época no es como ahora de 2 y 1 hijo, sino que eran 5, 6, 7. Había también mucha población viviendo en casas de vecinos, que no voy a nombrarla, la más destacada es la que he dicho del castillo, pero había muchas casas de vecinos en las casas. Y después había también mucha población viviendo en el campo, eso en la época republicana y de antes también, había muchísima población. Esto, por ejemplo, el cortijo de Las Curas, el rancho de Las Curas, y ahí había, en cualquier cortijo de esto había 30 o 40 familias viviendo, en cualquier cortijo de esto como aparcero, como colono. Le entregaban 30 o 40 fanegas de tierra, daban cosecha en forma de renta. Entonces el amo lo que ponía nada más era la tierra, ellos tenían que labrarla, sacar producción si querían sacar algún tipo de beneficio. Había esta, casi todo eran chozas. Aquí veis, por ejemplo, en cada uno de los cortijos cuántas familias y personas había, que quiera mirarlo. El Palancá tenía 145 personas, la Gusadera tenía 11 familias, 55 personas, rancho de menos de 500 fanegas había 114, había 594 personas habitantes. Estos padrones del año 30 y 35. En total, de familias que vivían en el campo había 938 personas viviendo en el campo. Por ejemplo, en el cortijo de Herrera había 44 familias, 30 en Chozo y las otras 14 dentro del cortijo y en los edificios. Y era un cortijo que tenía 1.371 fanegas antes de las 200 fanegas que les expropiaron para hacer, en la época de Primo de Rivera, el pantano de la Torre del Águila. Este es el cortijo del Lío, del pozo que tenían allí, en el Lío, Pozo de la Reja, que se llamaba, la Plaza Fermín y Galán, Plaza Nueva y Casas Baratas, barriada Coca de la Piñera,
Fermín Galán es el nombre del otro capitán que comentamos antes. Le pusieron a uno de los capitanes el nombre a la calle San Sebastián y al otro y a la Plaza Nueva Fermín Galán. Que después, en la época ya de Franco, se le cambió el nombre y se le puso Calvo Sotelo, que fue el diputado de derecha que murió en el atentado en las vísperas de la guerra, pero que no fue el que causó el golpe de Estado, porque el golpe de Estado se venía preparando ya desde abril, incluso de antes. Y ya en el 32, en el año 32, había habido otro intento de sublevación de Sanjurjo en Sevilla, que fracasó la Sanjurjada. Entonces, este es el Cerro Palo y la vista del pueblo, este es el núcleo urbano como está ahora, y este es el paseo del Cerro Palo y las costumbres que había en los años 60-70. Esta señora es la Maruja del Pérez. Y esto es el aspecto que tenía la Plaza Nueva también en los años 40. Había eucaliptos, había un kiosco, la carretera, veis, que no tenía asfalto ninguno. La posguerra fue tremenda, fue terrible. Eso era casi descampado. Esta es la Plaza Nueva con la carretera, con la escalera de subida cuando era rectangular, antes de que se hiciera la redonda que se hizo en la época de Benítez. Y esto con los paseos que se daba ahí la gente, porque como tampoco había mucho dinero para estar los bares, pues la distracción era los paseos. Y esta foto ya es para despedirme con las niñas dándole a ustedes las gracias por haber asistido. Ya está, se acabó.